Muy buenas tardes. ¿Qué sectario es el señor Iñaki López? Que sí, que vale, de acuerdo. Que él es presentador del programa y que a él le hacen la escaleta. Pero vamos, no podemos obviar la cuestión de que un presentador también, en parte, digo yo, que algo decidiera, ¿no? Esos son los contenidos del programa. ¿O qué pasa? Que él es una marioneta, él es un guiñapo al cual manejan así desde arriba. Hombre, pues. Sí, pero insisto, no todo. O sea, yo digo que él tiene que tener parte de responsabilidad en los contenidos. Y anoche intentó coger y eludir el tema más escabroso que hay ahora mismo en la política española, que es lo del famoso móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, la señora Dina Bustelham. Saben, ese móvil y esa tarjeta SIM, donde, bueno, parece ser que había cierta información y cierto material gráfico bastante comprometedor, bastante subido de tono, y el cual, pues bueno, parece ser que Pablo Iglesias queda más que comprometido. ¿Y qué pasa? Que Iñaki López decidió que ese tema no se hablaba. Pero mira tú por dónde, estando Eduardo Inda en la tertulia, pues claro, ya que no vas a sacar el tema, pues Eduardo Inda aprovechó uno de los turnos de palabra para decir, un momento, que hace un año cuando esto estaba a favor de Pablo Iglesias, aquí se trató y a mí se me preguntó. Bueno, pues ahora, por lo menos, aprovecho para decir que ahora esto se ha virado, que resulta que aquí hay mucho implicado, incluso de la Fiscalía Anticorrupción. Sé que por lo menos aquí en las cosas habrá que decir quién es el delincuente o el presunto delincuente, que todo parece indicar que es Pablo Iglesias. Pero repito, muy mal los de la Sexta Noche, muy mal el señor Iñaki López, intentando ocultar la realidad, intentando ocultar la verdad. Y claro, ¿cómo se les nota el tema de que están a favor del gobierno social comunista? Pero una cosa es estar a favor y otra cosa es intentar tomar a la gente, tomar a la audiencia por idiotas. Y eso, pues como que no. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz domingo.